Voilà. Donc, on va commencer pour expliquer avant de commencer, antes de commencer. O sea, sí, bueno, ya comenzamos, pero vamos a explicar algo que yo había explicado, pero que se llama esto. Esta es la primera característica del francés. Se llama así. Legalité syllabique. Voilà. Miren, ahora con esto de las redes sociales y las cosas, hay una cantidad de gurús y de gente enseñando por todos lados. Ayer me puse a ver un muchacho de aquí en Colombia, hay una academia ahora por internet que se llama Smart. Voilà. Y ellos ofrecen cursos por internet y hay un muchacho que empieza a explicar, ¿verdad? Así, o sea, más que profesor, se parece a Kate Anders, ¿verdad? Más que, o sea, son más que todo como que emprendedores. Hablan y hablan y hablan y hablan y yo sé de esto y la verdad es que cometen una cantidad de errores y dicen una cantidad de cosas que no son y le dan nombres a cosas que ni por ahí, o sea, que pareciera que fuese su propia lingüista, no son. Entonces, le ponen nombre a todo, a unos nombres que solo ellos reconocen. Bueno, en francés, la primera característica del francés para que usted hable francés s'appelle l'égalité syllabique. Si no tiene égalité syllabique, c'est pas français. ¿Qué es que usted égalité syllabique? L'égalité syllabique en la palabra, ¿verdad? En la palabra. Y en la frase existe lo que se llama l'accent tonique, o sea, en la palabra no hay acentos. No hay acentos. Entonces, si usted, ¿cómo se llama en francés? Me van a decir, ¿cómo se llama? Usted va a decir, ¿cómo se llama este señor? ¿Y cómo se llama esta señora? Hillary Clinton, Barack Obama, No. Hillary Clinton, ¿Cómo? pero él dice en francés. Barack Obama. La segunda es muy difícil. Obama. Barack Obama. Hillary Clinton. Voilà, por ahí escuché algo bueno, por ahí escuché algo bueno. Barack Obama, Hillary Clinton. La última. Barack Obama. Obama. Hillary Clinton. Bueno, esperen un momento, no me hablen todos al tiempo porque lo bueno es que uno pueda corregir. Vamos a corregir una, después vemos a la otra y después vamos a la otra. Entonces, yo he escuchado varios y hay unas que se aproximan, ¿verdad? Hay unas que se aproximan, otras que dicen bien, pero la que me dijo bien la primera me dijo mal la segunda, la que me dijo bien Barack me dijo mal Obama, o la que me dijo bien Obama me dijo mal Barack, la que me dijo bien Hillary me dijo, y así. Hay siempre alguna cosita que corregir. Entonces, primero, égalité syllabique. ¿Qué significa égalité syllabique? Hay que ver cuántas sílabas. ¿Cuántas sílabas en Barack? Dos. Entonces, Barack. Y recuerden que no hay nada de esa papa en la boca que le meten Barack. No, no, no hay nada de Barack. Sea, que el gringo, no, por ejemplo, yo voy a decirle aquí a mi amiga, ¿verdad? Paulina, que ella es nacida por allá, por Massachusetts, Ohio, Kentucky. Lo que pasa es que ella vive en México, pero ella nació por allá. Señorita Paulina, usted me puede pronunciar eso, pero en gringolandio, así en gringo, así, gringo, gringo, en inglés. Barack Obama. ¿Cómo? Barack Obama. Le falta papa en la boca. Yo le que le digo Ya le estoy cambiando, pero... que... No, pero ahora le falta papa en la boca. Sí, me explico. Sí me explico, le falta papa en la boca. Sí,
Porque el gringo no dice tanto A, ¿verdad? ¿Cómo dice el gringo? Esa B, A, ¿cómo la pronuncia él? Dime de nuevo, Paulina, dime de nuevo otra vez en inglés. Barack Obama. Le falta papa en la boca. Entonces, ¿por qué le falta papa en la boca? Barack Obama. ¿Cómo? ¿Quién te habló por ahí? Yo, profesor Mariela. Mariela. ¿Cómo sería eso en gringolandio? Sin gringo. Barack Obama. Bueno, algo así, ¿verdad? Porque la A, esa A no es la A nuestra ni la francesa. Es una A como incluso no se pronuncia mucho. ¿Vale? Y Obama dicen como Obama, algo así. Esa O, ahí como un O, ahí O. ¿Vale? O sea, ¿estoy yo o no estoy? ¿Ah? Yo no hablo inglés. Ustedes hablan más inglés que yo. O sea, muchísimo, porque yo hace años que no hablo inglés. Entonces, eso es en inglés, ¿verdad? En francés todo eso cae. Yo tengo a nuestro amigo Google que nos puede decir en inglés. ¿Quiere que se lo ponga? Póngalo. Ahí va. En inglés. Barack Obama. ¿Lo escucharon? Sí. Barack Obama. Barack Obama, voilà, Obama. Voilà. Entonces, lo que yo quiero es que cada acento tiene su afán, como se dice, ¿verdad? Cada acento, cada país. Entonces, en francés y en español generalmente la A es A, pero la A es así, A, A, y la O es O, si está solita es O. Pero en francés, cuando usted va a leer cualquier nombre de cualquier nacionalidad, ¿verdad? Usted tiene que conservar la igualdad silábica. Igualdad silábica. No es, yo no sé, a veces le dicen que si usted aprende inglés, que usted aprende un idioma, aquí, por ejemplo, yo siempre me encuentro con eso, que hay que respetar que los nombres propios se dicen en todos los, que si usted se llama... no sé cómo se llame, la otra persona le tiene que decir su nombre en como usted se llama. Y no, en francés no es así. En francés no le van a respetar eso. En francés siempre ellos van a respetar su lengua. Lo que van a respetar son sus características, las características de la lengua. Entonces ellos van a hacer como un mix, van a coger unas partes de lo suyo, sí, exacto, para que se parezca, porque esto viene de allá, pero... sobre todo la igualdad silábica no la van a dejar. Siempre habrá igualdad silábica. O sea, que el acento que tienen en la otra lengua, en la lengua madre, en la lengua uno, no va a ser respetado, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos en francés Barack, Barack Obama. Barack Obama. Obama. Como yo pronuncio ba, yo pronuncio hack. Y como yo pronuncio o, pronuncio ba y pronuncio ma. Pero generalmente se siente que hay un poquito más al final. Por eso generalmente decimos que en francés es como si todas las palabras fuesen agudas. Recuerda que en español tenemos palabras agudas, palabras llanas y palabras esdrújulas. Y si tiene cuatro, si en la primera, por ejemplo, anótalo. No, anótalo, esa es esdrújula. Cómetelo. Si yo digo cómetelo, esa es sobre esdrújula. Cómetelo. Tráemelo. Tiene cuatro, sobre esdrújula. Pero en francés no hay eso. Eso es lo mejor. Entonces, es facilito lo del francés. Para nosotros aprendemos una cosa difícil porque nos entró por osmosis, pero eso es difícil aprenderlo. Si a usted le tocara aprender español, ¿verdad? Eso es difícil. Aprender que yo digo Mile Rodríguez y que yo digo Isabel Cristina y después digo Palomino o Palomeque y ahí hay un acento, Mariela Ferruso. Entonces, mire que hay un acento, Mariela Ferruso.
Entonces, ahí hay acento. Entonces, el francés cuando ve eso no sabe. El francés dice, Mariela Ferruzzo. Voilà. Isabel Cristina Palomino. Ah, eso es lo más fácil. Ellos te van a leer porque ya saben que la es. Ah, que nada. Pero la igualdad silábica no te la sueltan hasta cuando ya han estudiado 2 años, cuando ya empiezan, les cuesta bastante eso de los acentos. Es muy difícil. Entonces, ustedes ven a un francés que llega y me dice, yo quiero el lápiz porque yo voy a escribir una carta para mi amiga Isabel. Bueno, entonces, es esa dificultad de nuestro idioma, los acentos. Entonces, en francés es más fácil. L'égalité silábica. Nous avons Barack Obama. Y abajo tenemos Hillary Clinton. Hillary Clinton habita aquí. ¿Quién me lee esa palabra? ¿Quién me lee esa frase? Moi. Oui, allez-y. Hillary Clinton habite à Manhattan. Voilà. Très bien. Très bien. Donc, Hillary Clinton, le faltó un poco la N, Clinton, habita a Manhattan. Manhattan, también le faltó un poco en la N. ¿Recuerdan cuando ustedes, lo más común es que la palabra, por ejemplo, que es una palabra fácil, pero la gente siempre se confunde esta palabra? Por ejemplo, ahí la gente dice teléfono y no es teléfono. ¿Cómo es? Teléfono. No, si dice teléfono, está pronunciando, es teléfono, enna. Usted pronuncia la enna. ¿Por qué? Porque la E hace que pronuncie la N. Entonces, cuando usted tiene, por ejemplo, un ejemplo, usted tiene la palabra boom, ahí sí usted pronuncia boom o nasal. Boom, se boom, me. Pero si usted pronuncia esto, ya ahí sí usted pronuncia la N, como la de arriba, como la de teléfono. Ahí pronuncia bon. Y le bon, se bon, se bon, se bon, se bon. Le teléfono, voilà, le teléfono. Y tenemos otras palabras como cuando usted va a pronunciar aquí pronuncia la femme, lo que usted pronuncia es la M, M, la M es M, y usted pronuncia femme, no pronuncia femme, o sea, la E no la pronuncia, usted pronuncia hasta la M, femme, voilà, bon, 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 una parte sale por acá, bon, la nariz, bon, ya eso no hay nasalización, ya hay B, O y una N, B, O, N. Hola. Me dijeron esta mañana, de Hachio Norte, de la Educación, una chica que ya tuvo, le volvió la oportunidad. Por favor. No se tiene que confiar, porque con la gripe, si te da la gripe, ya no te vuelve a dar. Entonces, Manhattan... Manatana, voilà. Manatana. Y sobre todo, voilà, Manatana, sobre todo que las H's nunca se pronuncian. Nunca pronuncian las H's. Aquí no es Hillary, no es Hillary. Hillary. Clinton, voilà, Clinton. A veces usted en francés, la IN se pronuncia clan. Pero como ellos saben que allá en Gringolandia no dicen Clanton, ¿verdad? Entonces ellos más o menos van a conservar, ¿verdad? Clinton, pero no van a decir Clanton, ¿verdad? Porque allá me imagino que en... Paulina, ¿cómo es en inglés? Hillary Clinton. Hillary Clinton, ¿verdad? Entonces mira, Clanton, ¿verdad? Clanton. Entonces ellos más o menos conservan esa Clanton, esa Clinton. La clink sí lo conserva. Entonces, ahora, imagínense lo que pasa con el nombre del señor Vladimir, ¿verdad? Con Blacho, mi amigo Blacho. Vladimir. Imagínense que su nombre... Vladimir. Su nombre...
generalmente usted lo ve escrito así, ¿verdad? Pero si lo escribimos así, si lo escribimos así, ¿qué pasa? ¿Cómo suena eso en francés? Y me imagino que ustedes saben lo que es. Entonces, ¿cómo hacen los franceses para que no suena? Entonces, esto de aquí le ponen una U y esto de acá le ponen una E. Poutine. Ahí sí dice poutine. Voilà. Y ahora suena porque en ruso, ¿vale? En ruso sí suena pu, o sea, la U suena pu y suena poutine. Y para que pueda sonar poutine, pero lo dicen a la francesa, claro, para que pueda sonar más o menos como ella, hay que colocarle la E acá para que rompa el diptongo y en lo que suena an, y acá para evitar ese sonido U, ¿verdad? Que generalmente PU suena pu, a la pu, pu, y después con T, pute, y ya ustedes saben lo que significa eso. Entonces, eso pasa en francés. Entonces, Vladimir Poutine. Vladimir Poutine. Entonces, miren todo lo que hace, todas las maromas que se hacen en francés, ¿para qué? Porque yo sí, la academia sí está pendiente. Allá la academia sí está pendiente de lo que se puede hacer y para que no haya asonancias. Asonancias son sonidos raros por ahí. Entonces, ¿qué es que sé que legalité syllabique se pronuncia Vladimir Poutine? Poutine. Ustedes ven que la E final entonces pronuncia. Aquí miren sobre todo las sílabas. Aquí hay dos sílabas, pu y tina. Y una sílaba es cuando hay una vocal pronunciada. Puede haber varias consonantes, pero después que haya una sola vocal pronunciada, ahí hay sílaba. Vla, hay una A, di, mir. Hay tres sílabas ahí. Esas tres sílabas se van a pronunciar con la misma intensidad. Vladimir Poutine. Ahora, eso no se pronuncia con la misma intensidad cuando uno está hablando. Cuando uno está hablando, ahí los acentos, el acento tónico. Ya eso es otra cosa. Eso para allá vamos. ¿De acuerdo? Voilà. Entonces, si nosotros tenemos este nombre, por ejemplo, un escritor que se llama no sepa si ustedes conocen la literatura de acá, de esa parte de por allá, de Tar Ben-Jelloun. Voilà. Ese es un escritor, voilà, creo que es un escritor marocán, aquí de marocán. Tar Ben-Jelloun, oui, c'est un écrivain marocain, un escritor marroquí. ¿Cómo es Isabel? Imagínense que eso está pronunciado en árabe. ¿Cómo sería eso en árabe? ¿Quién tiene? Por ahí no está Nasira. ¿Nasira? ¿Está por ahí? ¿Quién tiene descendencia árabe por ahí? Nadie, no tiene, aquí no hay. Por la Celí, no, aquí puro castizo por acá. Bueno, entonces, Ariadna, no, Ariadna, bueno. Entonces, ¿cómo se pronuncia eso? Se pronuncia Tar, Tar, Ben-Jelloun. Tar, Ben-Jelloun. Tar, Ben-Jelloun. Si lo pronunciamos en la lengua de ellos, sería como Tar, Ben-Jelloun. Tar, Ben-Jelloun. Pero acá es. Ahí va. Tar, Ben-Jelloun. Ahí va otra vez. Tahar Ben-Jelloun. ¿En qué está pronunciado eso? En árabe. En árabe. Sí. Tahar Ben-Jelloun. Tahar Ben-Jelloun. Pero bueno, yo a veces el traductor, bueno, el traductor a veces se siente la, ¿cómo es que? Como la robótica un poco. En francés, mira que le cambia, ellos tienen Jelloun, ¿verdad? Y dice Jelloun, acá es Jelloun en francés. Entonces, ¿por qué? Porque no puede haber esa palabra con este acento aquí. Mira que el árabe lo tiene acá. Taha, dicen Taha, y Ben Jelloun. El acento está como en la E, ¿verdad? Acá no, acá es Jelloun. Jelloun, o sea, no hay acento. Los dos se pronuncian igual. ¿De acuerdo?
cuando tenga, cuando se vayan a enfrentar a nombres extranjeros, siempre identifiquen cuántas sílabas hay, y las sílabas las tienen que pronunciar de la misma manera. Las sílabas siempre están de la misma manera. O sea, Vladimir. Y pueden proceder así, primero diciendo las y después lo juntas. Vladimir, Vladimir, Vladimir. Putina, Putina. Tahar ben Jelun, Tahar ben Jelun. Voilà. Ahora, vamos a hacer una frasecita aquí. Vamos a borrar un poquito de esto nada más. Uy, se me voló. Bueno, vamos a hacer esto aquí. Entonces, legalité silabique ya sabemos. Ahora vamos a hablar del accent tónico. L'accent tonique. Esto le sirve cuando usted va a leer. Ya aquí hemos enseñado un poco de eso, pero vamos a volver a verlo. Imagínese que usted tiene esta frase. Ahí tenemos una frase. Voilà. A ver, ¿quién quiere leerme esa frase? Mariela, profesor. Mariela. Allez-y, Mariela. La voiture de Jean est tombée en panne ce matin devant le garage de Dupont. Quand il allait à l'aéroport pour chercher sa femme. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous voyez de cette phrase? ¿Qué ven de esa frase? ¿Qué me pueden decir de esa frase? ¿Qué es que vous pouvez dire? Es como una rima. Es como cuando una lo rima. Vas leyendo. Cuando lo vas leyendo se hace como una rima. La voiture de Jean est tombée en panne ce matin devant le garage de Dupont. Bueno, sí, me salió de así
pero bueno, no estamos en la prosodía todavía, ¿verdad? ¿Qué pueden ver? Es que palabras que están con acento, ¿no? O tienes doble vocal, una acentuada, o tienes doble consonante, como pan, panem, pané, ¿no? De Dupont es des Dupont, o garage, garage, ¿cómo se puede pronunciar? Y hay este apóstrofe, ¿no? O sea, sí. La dejo por. Bueno. Al aeropuerto. Eso hace parte de los referentes. Pero cuando yo le digo en la pronunciación, por ejemplo, yo vi a ¿quién fue que participó? ¿Se me olvida? ¿Quién participó? Mariela, ahorita. Mariela, sí. Mariela, usted hizo pausas, ¿verdad? Hizo muchas pausas. Muchas pausas. Sí. Entonces, generalmente, uno, ¿cuándo hace las pausas? Por ejemplo, en español, cuando usted lee, ¿cuándo hace las pausas? Cuando hay coma, cuando punto hay aparte. Punto aparte. ¿Ahí, en ese escrito, hay comas? No. No. ¿Hay punto aparte? Al fin, punto final nomás. Punto final. ¿Y por qué usted me hizo unos parones ahí, unos pausas? Para poder pronunciar bien, porque para poder, no, claro, pero si no le hubiera leído como el dinosaur, le hubiera leído la voiture de Jean et tombé en pan ce matin devant le garage de Dupont, candil allé à l'aéroport pour chercher sa femme. ¿Sabes? Pero esa sería la buena, esa sería. Después, esa sería la perfecta. Ahora, después. De eso hay otras, es que hay otras. ¿Por qué? Porque también está la persona. La persona puede, como te digo, cuando lee esto, hay lo que se llama le sujet, el sujeto. O sea, esto es una cosa afectiva y tú puedes darle más preponderancia a una palabra que a otra que tú quieras, por ejemplo, tú dices, la voiture de Jean est tombée en panne ce matin. Entonces, si usted quiere darle más preponderancia, usted puede darle un acento. Pero generalmente, claro, ella hizo unos cortes. Esos cortes usted los puede hacer. Ya usted sabe cuándo hace esos cortes. Esos cortes se llaman lo que se llama el grupo de ritmo, porque usted no puede coger y decir la voiture de Jean est tombée en panne ce matin devant le garage de Dupont quand il arrive à l'aéroport pour chercher sa femme. ¿Verdad? O sea, de un solo emisión de voz usted no puede llegar hasta acá. La voiture de Jean est tombée en panne ce matin devant le garage de Dupont quand il arrive à l'aéroport pour chercher sa femme. Ay, voilà, c'est difficile. Entonces, ¿qué hace usted? Usted tiene que cortar eso. ¿Cuándo lo corta? Entonces, ¿cómo lo corta? Lo corta con algo que se llama l'accent rythmique. El accent rythmique tiene entonación montante. Si ustedes vieron a Mariela me dijo, la voiture de Jean est tombée en panne ce matin devant le garage de Dupont quand il allait à l'aéroport pour chercher sa femme. Entonces, eso es lo que se llama l'accent rythmique, la entonación montante. Ahora vamos a hacer. Y además de la entonación montante, hay algo que se llama l'accent rythmique o le coupe de souffle. Donc, le coupe de souffle. Le coupe de souffle es cuando usted llega al punto final y usted tiene que volver a tomar aire y eso tiene entonación descendente. Entonación descendente. Voilà. Que en ese caso sería en femme. Entonces, ahora vamos hacer una cosa. Usted tiene esa frase. Vamos a dividirla en dos. Vamos a dividirla en dos. Porque no podemos llegar desde acá, desde la voiture hasta fan. Ahora vamos a dividirla en dos. ¿Qué división sería? Dígame una división ahí. ¿Dónde cortaría yo? Divídela en dos. Que sea como que, así como que, ajá. No me van a cortar en voiture y, o sea, ¿qué en Kant, a Dupont. En Kant. Hasta Dupont. Hasta oui. Dupont. Oui, Dupont y Kant.
DuPont, aquí. Usted cortaría oui. aquí. Sí, dale. Usted cortaría aquí. Oui. Bueno, entonces tenemos la voiture de Jean est tombée en panne ce matin devant le garage de DuPont quand il allait à l'aéroport pour chercher sa femme. Voilà, bueno, ahí. Entonces, ahora, la primera parte, córtenla también en dos. La voiture de Jean est tombée en panne. Ahora, vamos para la segunda. Córtenme la segunda, o sea, la segunda parte está de acá en dos también. No. Al aeropuerto. Al aeropuerto. Uy. Voilà. Entonces, miren que ya tenemos. La voiture de Jean est tombée en panne ce matin devant le garage de DuPont quand il allait à l'aéroport pour chercher sa femme. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Tenemos una primera división, ¿verdad? Una primera gran división. Eso podemos todavía seguir dividiéndolo un poco más. Entonces, esto de aquí, en panne, aquí en la A, en panne, ¿dónde está? Esto aquí usted tiene que hacer un acento así, panne. Voilà. Y aquí en DuPont, en la O, aquí usted tiene que meterla así, DuPont. Aquí en por, en la O, aquí usted tiene que pronunciar así, hacia arriba. Y aquí en femme, aquí usted tiene que pronunciar hacia abajo. Voilà. Esa sería la primera gran división. Entonces sería, la voiture de Jean est tombée en panne, pero eso está como todavía muy largo, ¿verdad? En panne, ce matin devant le garage de DuPont, quand il allait à l'aéroport pour chercher sa femme. Voilà. Ahora, la primera frase, la primera de allá, ¿podemos dividirla otro poquito? ¿Sí podemos? Hasta la voiture de Jean, hasta ahí sería, me de parece. Jean. De Jean, en el momento, tú, ese colorcito de mi guitarra. Vale. Nosotros vamos a dividirlo aquí. Voilà. La voiture de Jean est tombée en panne ce matin devant le garage de DuPont. Entonces, este ce matin es un, lo podemos también cortar, lo podemos cortar así, lo podemos poner aquí así, ahí, ¿verdad? Devant le garage de DuPont, quand il allait à l'aéroport. Voilà, pour chercher sa femme. Quand il allait à l'aéroport, vous avez dit, quand il allait à l'aéroport. Ahora, esta de aquí, quand il allait à l'aéroport, también la podemos dividir si nosotros queremos. Pero recuerden que yo ahorita le había dicho que en la primera lectura que Mariela hizo, la hizo bastante segmentada y que uno privilegia ya estamos leyendo un poquito más hasta donde uno pueda. Entonces, uno aquí, yo podría dividir aquí, cantílale al aeropuerto. Pero ahí es si usted quiere como que darle énfasis al aeropuerto. Si usted quiere darle énfasis, usted lo puede. Aquí, por ejemplo, le estamos ya dando énfasis a ce matin, a esta mañana. Usted puede darle énfasis a lo que usted quiera, a Jean, a DuPont, a la femme, voilà. Entonces, eso es lo que usted debe hacer cuando usted debe leer. Usted debe dividir, ¿verdad? Divida y vencerá. Cuando ustedes tengan algo, no lo vean como un todo, véanlo como algo que se puede dividir. Y al dividirlo, a ustedes les será más fácil. Entonces tenemos matin, tenemos Jean, aquí. Miércoles me salió en verde, pero ustedes saben que eso lo vamos a ponerle acá. Vamos a ponerle aquí. Rojito. Ahí está. Bueno, ahora, ¿cómo sería? ¿Quién me ayuda con la lectura? Mille, allez-y. La voiture de Jean est tombée en panne ce matin devant le garage de DuPont quand il est à l'aéroport pour chercher sa femme. Voilà. Donc, aquí hubo quand il allait. Usted me dijo como ayer, algo así. Cantil allait à l'aéroport chercher sa femme. ¿Verdad? Entonces, ahora, necesito a alguien que me lea eso. Ya mire, está curtida, ya mire.
para guerrera de las mil batallas conmigo aquí. Entonces, necesito a alguien que haya, que esté aquí por la primera vez o que haya estado dos veces, que todavía está así como que en los primeros pasitos. Moa Liliana. Moa Carmen. Ya, mi amén. Primera clase, profesor. Bueno, eso. Aquí Ariadna levantó la mano ahora. Bueno, vamos a ver con Carmen, que me dijo que era la primera clase. Pero, ¿primera clase de qué, Verónica Rojas? De lectura. Bueno, sí, ya usted tiene otras, o sea, ya usted está avanzadita, ha dado otras clases. ¿Cómo va? He participado en el anterior nivel, a uno. ¿Sí? ¿Así? Bueno. Basecitas muy... Muy elementales. Muy elementales. Sí. Bueno, vamos, pronúnciame eso para ver. Okay. La voiture de Jean est tombée en panne. Ce matin, devant le garage de Dupont, quand il allait à l'aéroport pour chercher sa femme. Sa femme. Ma femme. Sa femme. Pour chercher sa ma femme. Non, sa femme. Pour sa, chercher. Pour chercher sa femme. Voilà, exacto. Bueno, ¿qué notamos ahí? ¿Qué notamos ahí? Voilà. Entonces, notamos que usted, además de estas divisiones, usted me hizo otras divisiones. Era, usted me hizo la división aquí de devant le garage, usted paró aquí. Sí se puede. O sea, no es malo. Pero generalmente estamos haciendo esto para respetar. Y usted también me hizo aquí cantilale y usted también me hizo aquí también paró. Sí se puede, ¿verdad? Sí se puede. Pero entonces, léamelo otra vez respetando esto, respetando los acentos. ¿Por qué? Porque estamos en esto. ¿En qué estamos? En acentos rítmicos. Y entonces, la primera cosa es que usted respete ese acento rítmico, el que está marcado, ¿verdad? Y después usted puede hacer como usted quiera. Cuando ya usted entienda de qué es eso, ya usted puede hacer como usted quiere. Entonces usted puede hacer un poquito más porque usted, cada quien que está leyendo es, pero hay que respetar algo. Lo que hay que respetar es que tenga sentido. No hay que cortar por cortar. Entonces, usted donde cortó, devant le garage, aquí eso tiene sentido. Devant le garage tiene sentido. De Dupont, devant le garage, de Dupont, exacto. Cantilale al aeroport, ahí tiene sentido. Pero lo que no hubiera tenido sentido, hubiese tenido sentido, es que usted me hubiese cortado. Devant le garage de Dupont. Cantilale a l'aéroport. Ahí sí no podemos cortar. Porque eso generalmente uno lo hace cuando uno tiene los referentes, no los comprende y uno corta en cualquier lado porque no sabe la palabra que viene, no la sabe, entonces ahí corta. Entonces ese corte obstruye, o sea, perjudica la entonación. Entonces, Carmena, ¿me puedes leer de nuevo? Pero no lo cortes aquí en garage, hazlo como está ahí. Respeta Jean, Pan, Matin, Dupont, Aéroport y Fan. ¿De acuerdo? De acuerdo. A ver si lo logro. No, hágale. La voiture de Jean est tombée en panne ce matin devant le garage de Dupont quand il allait à l'aéroport pour chercher sa femme. Voilà. Merci. Hein? Donc, la voiture de Jean est tombée en panne ce matin devant le garage de Dupont quand il allait à l'aéroport pour chercher sa femme. Voilà. Donc, eso es lo que se llama. Eso es el acento tónico. En francés no hay acento en las palabras, hay acento en las frases. ¿De acuerdo? En las frases que hay acento, pero no en las palabras. En las palabras se usa voiture, Jean, tombé, panne, ce, matin, devant. O sea, no hay ese acento que nosotros tenemos. Por ejemplo, que yo digo que yo le digo a la señorita Vargas, yo le digo Olenka. Y me dice, profe, no, yo no me llamo Olenka, yo me llamo Olenka. Pero yo te estoy hablando en francés, le digo yo. Yo no estoy hablando en español. Que yo me llamo Olenka, profe, y me gusta que a mí, es que así no me llamo yo, bueno, de malas, ¿verdad?
¿verdad? Porque en francés es olenka, así, olenka. Entonces, eso es lo que se llama legalité syllabique. Y suena raro, Luis, suena raro, ¿verdad? Porque nuestro nombre, sí, el nombre mío, imagínate, facilito, Wilson, y no podían conmigo, Wilson, a mí siempre. Entonces, yo al principio me ponía que explicar, pero ya después no, yo decía, me decían, ¿cómo te llamas? Wilson. Wilson. Se quedaban así viendo, así como que. Y después por allá, que sabía, dice, ah, con le président. Le président, Wilson. Ah, Wilson. O sea, y ya, claro, a mí, o sea, yo no me daba cuenta. Yo continuaba diciendo cuando me ponen Wilson y otra vez me decían, no entendían. Ahí ya después, cuando, ¿cómo te llamas? Wilson. Y eso sí entra, eso enseguida baja. Si el señor Yarleque dice que él se llama Carlos, Carlos no entra. ¿Cómo entra? ¿Cómo sería para que usted no le pregunten? ¿Y eso cómo es? Carlos. 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 La señorita Calle, él se apel como. Si le pregunta, si yo te demando, ¿cómo tu te apel? ¿Tu te apel como? Para que entre, para que enseguida el francés no te pregunte, ¿y cómo se escribe eso? Y ñañaña, y de pelé bus y buple, y ñañaña. ¿Cómo sería la señorita Calle? ¿Él se apel como? ¿Cómo? Wendy. Hola, Wendy. Bueno, él se apela Wendy Calle. Wendy Calle. Entonces, si usted quiere, usted, porque cuando uno aprende un idioma es para comunicar. Si usted quiere comunicar y que le comprenda, usted debe hacer las características del francés. Y la primera es esta que se llama legalité syllabique. Entonces, allá la van a bautizar. Usted no se va a llamar Wendy. Se va a llamar Wendy. Y ojo, mire cómo es pronunciada la D. Tampoco es Wendy, no, Wendy, no, es Wendy. Mire que tiene un poquito como de oclusión ahí. Wendy. ¿Verdad? Wendy Calle. Y no es calle, 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 no es calle. Calle. La U, y muchos pronuncian calé, van a decirle calé. ¿Verdad? Porque las dos L es como una sola, entonces le van a decir calé. Wendy Calé. Wendy Calé, eso me suena como acá, salsa choque, así, ya, ya, ya. Wendy Calé, Wendy Calé, a Pepe Calé. Voilà. Profe, dígame. ¿Cómo se identifica cuando tienes que pronunciar la doble L y la L? La doble L y la L. Bueno, ahí sí me pone a mí en una cosa feminista, imagínate que eso lo alborotaron las mujeres por allá en el siglo XVII. Entonces, la doble L generalmente, bueno, eso depende, ¿verdad? De qué estás, de qué hay detrás. Si hay una I, generalmente usted no va a pronunciar, por ejemplo, en la palabra travailler. Por ejemplo, si usted dice, si usted encuentra la palabra travail, ni siquiera pronuncia la L. Travail, le travail. Yo pongo le travail, le travail. La L ahí no se pronuncia. Si yo tengo travaillé, mira, travaillé, la doble L esa tampoco se pronuncia. ¿Qué se pronuncia? Vamos a ponerlo más o menos así como en pronunciación fonológica. Se pronunciaría como así. Vamos a ponerlo así. Eso sería en pronunciación fonológica, ¿verdad? Usted pronunciaría eso. Travaillé. Ese sonido de la J que usted ve ahí, así, ese es el sonido en el alfabeto fonológico. Si usted va al alfabeto fonológico internacional, usted encuentra eso así. Travaillé, el verbo travaillé. O sea, como usted ve, por ahí no hay L por ningún lado. ¿Verdad? No hay L por ningún lado. ¿Por qué? Porque las señoras que andaban con la realeza, ese sonido se llama Lyod, se lo inventaron por ahí en el siglo XVI, XVII, que andaban con la realeza, porque la palabra travail, la palabra fille, la palabra ville, se pronunciaban fille, fille, se pronunciaba como fil y como ville, o sea, no era ninguno de los dos sonidos que existen ahora, era como a la italiana, ¿verdad? Como a la italiana. Entonces, ¿cómo se pronuncia? ¿Quién habla por ahí italiano? ¿Cómo se pronuncia hijo en italiano?
Filio, ¿no? No es filio. No. Filio. Filio, filio. Voilà, es como filio. 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 Antes de la L hay como algo, hay como... Anda, cepilla, andate. Afuera, sí. Afuera. Entonces, esa L también se pronunciaba igual, pero entonces las señoras estas que andaban con Luis XIV y mi amigo Luis XV y toda esa cosa, ellas dijeron, no, es que tenemos que diferenciarnos de la populacha, ¿verdad? Allá de los que van a hablar. Entonces empezaron a crear otro sonido y ese fue el sonido IER, ese sonido de IOD, ese. Entonces... Y por eso ustedes ven que, por ejemplo, ville y fille, aunque es casi igual, usted ve eso y si usted le dice que esto se pronuncia ville y después más adelante usted encuentra eso, usted dice que eso se pronuncia ville, ¿verdad? Si aquí le dicen ville y usted encuentra esto más adelante, usted dice, ah, eso es ville. Y si usted encuentra aquí fillo y después encuentra esto, usted dice aquí villa, pero no, ninguna de las dos. Este se pronuncia villa y este se pronuncia filla. Entonces, mire que este se pronuncia con el villa y este se pronuncia con así villa. Y eso fue así, a la, como dice uno aquí, eso fue. Entonces, hay que aprendérselo uno por uno. Eso no hay, no hay. Okay. Sí, hay que aprender eso así. Y en francés es así. Hay que aprenderse los ejemplos porque si no... ¿cómo le digo? Si no, entonces yo te haría un corpus, una cantidad de palabras para aprenderse uno de memoria, y a eso no se utiliza, eso de aprenderse de memoria, eso es, uno va encontrando las palabras y uno va, bueno, esta de aquí y esta de acá. Ya sabemos que ville, ¿vale? respeta la L, la conserva, y fillo, ¿vale? Fillo, no. Y como familio, panillo, como canallo. Como belle, profesor. ¿Cómo? Belle, de antiguo. Belle. De antiguo. Ajá, belle. ¿Cómo así? No, será. O ancienne. Ah, sí, belle. Mira, yo tengo vieux. Y tengo vieille. Vieille. Y eso. Vieux, vieille. Exacto. Vieux, vieille. Y tengo abeille. Okay. Abeille. ¿Vale? Abeille. Entonces, miren que ahí está la. Entonces, ¿qué pueden ustedes observar? Que antes hay una I. ¿Vale? Cuando hay una I antes de la doble L, no se pronuncia, no se pronuncia doble L. ¿De acuerdo? Generalmente, cuando hay una I, exceptuando, bueno, algunos casitos como ville, ¿vale? O como tranquille. Que no me escribió. Tranquilo. ¿Y eso cómo hace uno? Eso, el profesor, usted escucha al profesor y usted tiene que aprendérselo así. Así. Merci, profesor. Voilà. Donc, entonces, tenemos acá, ¿verdad? Tenemos acá. La voiture de Jean est tombée en panne ce matin devant le garage de Dupont quand il allait à l'aéroport pour chercher sa femme. Entonces, yo lo que quiero que tengan en cuenta eso, esto que se llama accent tonique, que respeten l'égalité syllabique en todas las lenguas, en todas las lenguas. Que sepan que la H, por ejemplo, ya ustedes entiendan que la H no se pronuncia. Nunca la H se va a pronunciar como J. ¿Vale? Nunca se va a pronunciar como J. Que el accent tonique es cuando usted está leyendo. Y usted tiene que hacer, mira, la voiture de Jean, mira que voiture de, la voiture de, esto es como si fuese una sola palabra. Et tombean, es como si fuese una sola palabra, una sola cosa, ¿verdad? Devant le garage de Dupont. Entonces, esa sola palabra, como yo tengo como una sola palabra, que tiene un acento al final, ese acento va en la pon aquí. Voilà, así funciona el francés. La voiture Jean est tombée en panne ce matin devant le garage de Dupont quand il allait à l'aéroport pour chercher sa femme. Pour chercher sa femme. Entonces, mire, entonces yo puedo decir pour chercher sa femme. Yo puedo hacer esas paraditas ahí, pero donde tenga sentido. Recuerden, debe tener sentido. La accent rítmica, entonación, montante.
accent, accent rítmico. Il y a du sens. Debe tener sentido. ¿Qué significa? Que no puedo cortar en n'importe où. Yo tengo que respetar. Il faut respecter les fonctions. ¿Quién me acuerda cuáles son las funciones de la frase? Las funciones principales de la frase son... El complemento. Complemento. Sí, ya de hace rato que no se habla ya de predicado. Voilà, le complemento. Le sujet, le verbo y le complemento. Entonces, cuando usted habla, el verbo es maleable. Maleable. El verbo usted lo puede echar para el lado del sujeto. Usted lo puede echar para el lado del sujeto. Yo puedo decir, la voiture de Jean est tombée. Voilà. Est tombée. Bueno, ahí está. Voilà. Por ejemplo, busquemos otra, ahí no me da, pero usted lo puede echar, pronunciarlo hasta el sujeto, el verbo usted lo puede pegar al sujeto. El verbo lo puede dejar solito. Por ejemplo, si usted tiene, por ejemplo, por ejemplo, si tenemos esa frase. Les femmes sont plus gentilles que les hommes. Que les hommes. ¿Qué puedo decir yo? Les femmes sont plus gentilles que les hommes. Puedo decir, les femmes sont plus gentilles que les hommes. O les femmes sont plus gentilles que les hommes. O sea, el verbo yo lo puedo poner del lado del sujeto. Les femmes sont. El verbo yo lo puedo isolar. Les femmes sont plus gentil que les hommes, o el verbo yo lo puedo poner del lado del complemento. Les femmes sont plus gentilles que les hommes. ¿De acuerdo? Usted ahí puede hacer lo que usted quiera con el verbo. Pero tiene que respetar lo que yo les dije, que esto, las palabras, debe ir hasta el final, no puede cortar. Ahora te voy a decir, les femmes sont plus gentilles que les hommes. Ahí te puede cortar en ese que, pero no puede cortar, por ejemplo, en una que, le, y después homme. Ahí sí no puede cortar, porque ahí se pierde la entonación. Entonces, vamos a hacer otro corte, por ejemplo, como me dijo Mariana, la señora Mariela al principio. La voiture de Jean est tombée en panne ce matin devant le garage de Dupont quand il allait à l'aéroport pour chercher sa femme. Pero ahí se nota que está como muy cortado, ¿verdad? Por eso yo... Esa es la que yo les recomiendo. Ese cortecito es el que yo les recomiendo. ¿De acuerdo? Para continuar con nuestra lectura de nuestros amigos. Entonces, eso es lo que yo les quería decir hoy de legalité syllabique. Entonces, listo. Si quieren tomar una foto, tomo una fotito. Que ya voy a borrar. Ay, profe, por favor, me repite acá donde dice el acento rítmico es igual a qué. ¿Qué traduce aquí al frente? Lo que escribiste al frente. Lo que escribí al frente de que...
¿Dónde escribí? Razón rítmica, entonación montante, lo ocupo de sufre. Il y a du son, ¿qué traduce, profe, perdón? Ah, hay sentido. Accent rítmica, hay sentido. O sea, la frase que usted dice debe tener sentido. No debe estar cortada. Merci. Voilà. Il y a du sens. Accent rythmique. Il y a du sens. Hay sentido. La frase tiene que tener sentido. Por ejemplo, si yo digo la voiture de Jean, esa frase tiene sentido. Eso es un sujeto. Eso es un grupo nominal. La voiture de Jean. Et tombé en panne tiene sentido. Ce matin es un complemento de tiempo. ¿Verdad? No, ce matin. Devant le garage de Dupont tiene sentido. ¿Puedo borrar? Oui, profesor. Oui. Yo veo a Eliadim Esparza. Eliadim Esparza. Esparza. Cuénteme, Eliadim. ¿Primera vez por acá? Sí, oui. Bueno. La primera clase, la que entró. Bueno. Entonces, aquí, uy, iba a hacer una cosa que era lo que iba a decir. Ahora que estamos todos. Bueno. Ahora vamos a hacer una. Vamos a hacer una didáctica más o menos así. Cada quien, no sé si ustedes ven la pantalla, estamos todos en la pantalla, miren todos en la pantalla. No sé si ustedes ven que al lado allá, no sé, yo tengo a Shirley. ¿Todos están viendo a Shirley? Y a mi lado acá tengo a Polina. Y después, ¿no? No, yo tengo en pantalla principal. Ahora acomodo. A ver. A todos les cambia. Pongan pantalla principal, así que pantalla en grande. No, Shirley está al lado de Isabel y de Chantal. Abajo está Olenka, Ariadna y María. En mi pantalla. Bueno, vamos. Entonces, cada quien ahí voy a comenzar por Shirley. Cada una de ustedes va a decir su nombre y su apellido. En francés va a decir, je m'appelle, por ejemplo, moi, je m'appelle Wilson Escorcia. Je m'appelle Wilson Escorcia. Et au fur et à mesure, chacun va dire son nom, son prénom et son nom. Je m'appelle Wilson Escorcia. Et... moi? No, Shirley. Oui, profesor. Oui. ¿Ya comenzó? Oui. Je m'appelle Shirley Treye. Shirley. Shirley. Voilà, Shirley. La I se va. Ah. Volando. E-I, recuerden, E-I en francés suena E. Así, E, hacia abajo. Shirley. 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 Voilà. Chirlé. ¿Qué? Sería como Trelés. Trelés. Trelés, voilà, porque ahí generalmente los franceses, como no hay I, eso lo pronunciarían como dos L. Trelés. Trelés. Chirlé, Trelés. Acoté. Polina. Je m'appelle Polina López. López. Sí, oui. López. López. Oui, López. López. Voilà. Donc, hay un poco de vibración, vibrato, sonoridad. ¿Por qué? Porque eso es una Z. Voilà. Polina López. Acoté. Polina López. Polina. Polina. Sí, Polina. Polina López. Acoté. Oui. ¿Quelqu'un d'autre? ¿Alguien más? ¿Vamos?
fui Liliana, yo. Liliana Ocampo. ¿No? Ale, je m'appelle Wilson Escocia. Dilo así, je m'appelle Wilson Escocia. ¿Tú te apelas cómo? Je m'appelle Liliana Ocampo. 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 Uy. ¿Se pronuncia la O? Claro. La O no se pronuncia. ¿Cómo así que no se pronuncia? Claro, lo que no se pronuncia es la E. Ah, ok. Otra vez. Je m'appelle Liliana Ocampo. Voilà. Pero ahora no lo haga tan, tan así como tan Liliana Ocampo. No. Je m'appelle Liliana Ocampo. Je m'appelle profesor Mariela. Ocampo. Oui. Allez-y, Mariela. Je m'appelle Mariela Ferruso. Voilà. Ferru quoi? Ferru. Son. Oui. Ferru. Ferru. Son. Zo. Ferru. Son. Zo. Zo. Ferruso. Ferruso. Voilà. Merci. Pourquoi? Porque el francés ve que hay una Z, una Z, y en esa Z es Z, Z, Mariela, Mariela Ferruso. Voilà. Bueno. Oui, Díaz. Allez-y, Díaz. Je m'appelle Laura Díaz. Voilà, pero al principio no me diga je m'appelle. Voilà. ¿Cómo es? Je m'appelle. Je m'appelle. Voilà, je. Je. Voilà, je. No digan je. Voilà, con je. Sino je. Je m'appelle. Je m'appelle Laura Diaz. Voilà, Laura Diaz. Voilà, c'est très bien. Donc, je m'appelle Laura Diaz. Voilà, je suis née à Barranquilla. Je gna. Et siempre entren en esa tónica, ¿verdad? En esa tónica. Entonces, ¿por qué? Porque usted puede ser muy, muy bonito. Je m'appelle y después dice Claudia. No, eso enseguida se sale de ahí. Ya habita México. ¿Ah? Ya habita Guadalajara. Imagínense, uy, no. Entonces tiene que, en francés, voilà. Ya habita México, o ya habita o México, si es el país. Voilà. Gaspar. Oui, je m'appelle Claudia Gaspar. Voilà. Je suis en Argentine. Voilà. No me le ponga acento ahí a Claudia, ahí me le puso un acentito. Ok. Je m'appelle Claudia. Claudia. Claudia Gaspar. Allez, je m'appelle Claudia Gaspar. Voilà. Yo. Moi. Oui. Je m'appelle Evelyn Frutos. Evelyn, ¿cuál? Frutos. Ah, frutos. Frutos. Es frutos. Oui. F-R-U-T-O-S. Frutos. Voilà. Frutos. Là, il faut prononcer le U. Parce qu'il y a frutos. Ah, ok. Voilà, frutos. 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 Voilà. Bueno, pero ahora me dice con igualdad. Frutos. Ok. Je m'appelle Evelyn Frutos. Frutos. Ah, ok. Frutos. Frutos. No, frutos. Usted dice frutos. Y mire cómo es. Frutos. No me lo corten. Frutos. Frutos. Uy, esa. Voilà. Je m'appelle Evelyn Frutos. Voilà, c'est ça. Pero Evelyn. Evelyn. Ahora, Evelyn, hay que pronunciar. No Evelyn. No, Evelyn. Hay que pronunciar la N. Evelyn Frutos. Allez-y. Une autre fois. Evelyn. Evelyn Frutos. Voilà, c'est bien. Merci. Mademoiselle Célie. Je m'appelle Maria Paula Celi. Maria Paula Celi. Maria Paula Celi. Voilà. Entonces, en francés,
La primera cosa que podemos hacer es pronunciar nuestro nombre, ¿verdad? Con, eso se llama, o sea, nuestro nombre con las características del francés. Si no se puede, a veces no se puede, no se va a poder. O sea, la persona francesa no va a poder pronunciar, por ejemplo, cuando usted se llama Jorge, una palabra, se llama Jorge, el francés no va a poder con esa ja y ja para Jorge. No puede. Entonces, usted, él le va a pedir que si lo puede llamar, ¿cómo sería el equivalente? Entonces, eso que estamos haciendo nosotros es la primera, como la primera, la primera puerta que tenemos para hacernos comprender. Eso se llama francisé. Usted, su nombre es francisado. Usted tiene que francisar su nombre para que lo entienda. ¿Verdad? Porque si usted dice Isabel, no es Isabel, es Isabel, Isabel, Cristina, ¿verdad? Y si usted dice Elizabeth, entonces Elizabeth, Elizabeth Fabián, Elizabeth Fabián, ¿verdad? O Carlos, Yarleque, Yarleque. Recuerde que en francés no hay Y, no puede decir Yarleque, no, es Ya. Yarleque. Yarleque. La segunda, por ejemplo, aquí tenemos a Calismar. Calismar García. Calismar García. Porque si es ahí, yo me llamo, ¿cómo se dirá eso en allá? ¿Es Calismar o Calismar? Dice Calismar, debe ser Calismar. Calismar García. Pero Calismar García. Si usted dice, yo me apelo Calismar García. Voilà. Bueno, quizás. Los viejitos entiendan porque el apellido García tiene, hay muchos García en Francia. Hay un actor, ¿verdad? Muy famoso, muy conocido de origen español, ¿verdad? Bruno García, ¿cómo se llamaba? Bueno, pero generalmente no tiene que decir García, tiene García en la A. García, Calismar. García. ¿Verdad? García, Calismar, García. Lubexi, ya sabe que no es Lubexi, ¿verdad? Ya yo le dije del principio que eso vaya, no me vaya a decir Lubexi porque la mando a buscar enseguida allá de Francia, el día que vaya para allá. Ya tiene que decir Lubexi, Lubexi Navarrete, Navarrete. Je m'appelle Lubexi Navarrete. De même, Sechi, bueno, ¿cómo se llama Sechi? Voilà. Entonces, vamos a ver si nos alcanza el tiempito para hacer lo de nuestro amiguito. Si terminamos. Perdón, profe, una preguntita. Dígame. Acá. En el caso de mi nombre, Carmen, ¿se pronuncia la N, la Z final se pronuncia para decirlo? O, claro, o sea. Carmen. 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 Carmen Vázquez. Vázquez. Uy, merci. Se pronuncia la Z, Vázquez, y se pronuncia la N, Carmen. Porque ellos no van a decir Carmen. ¿Vale? Ellos van a decir Carmen. ¿Vale? Carmen. Recuerden también que los franceses ya también tienen un universo. Un universo. O sea, ellos tienen algo que también ya les ha acercado con el español. La palabra, por ejemplo, la palabra María. Ya todos los franceses conocen María por las Marías, tantas Marías españolas que van allá y mexicanas. También conocen Carmen porque hay una obra muy famosa que se llama así, la ópera que se llama Carmen. No sé si ustedes han escuchado la ópera Carmen, ¿verdad? Que fue, de hecho, fue un libro que escribió un escritor y a partir de ahí que se trataba de una gitana allá en Sevilla. Y a partir de ahí llegó un francés que se llama Georges Bizet, y le hizo una ópera. Pues en esa ópera creó, generalmente hay tres canciones, las más conocidas, que son la habanera, tan, tan, aquí en Colombia la teníamos en una publicidad desde chiquito la teníamos en una publicidad de un Ajax, de un limpiador, de un detergente. Está el Torrego, ¿verdad? Que también es muy conocida. Entonces,
Carmen, ya los franceses ya están en su ¿verdad? Carmen, ¿verdad? Pero si llegan esos nombres de ahora que ponen por acá las señoritas Carisma, si llega Yurledis, si llega Usnavis, ¿ustedes saben de dónde viene Usnavis? ¿No saben de dónde viene Usnavis? Viene de US Navy. Y es Navy, la Marina de Estados Unidos. ¿Ustedes saben de dónde viene Your Ladies? Mesdames, Monsieur, Your Ladies. Gentlemen, Your Ladies. Gentlemen, Your Ladies. Entonces, tenemos muchas cosas, o sea, muchos nombres, sobre todo en República Dominicana, en una parte en Colombia, en Perú, que los papás nuestros se ponen a inventar y cogen cosas de, que escuchan, que ven. En Cuba tenemos una cantidad de nombres así, rusos. Y entonces, por ejemplo, aquí en mi Colombia, creo que ya hablamos de un señor aquí, un muchacho muy famoso que se llama Teófilo Gutiérrez. Él le puso a su hija este nombre. No, le puso... La hija de él se llama J-Lo. Ahora adivinen cómo lo escribe. La hija se llama J-Lo Gutiérrez. J-E-I. Y-E-I. Sí, ¡qué horror! J-Lo. Ah, sí. J-Lo. Wow. Gutiérrez. Ahí lo están viendo en el chat, no sé si lo están viendo. Uy. Bueno, esa es la hija de un muchacho, un futbolista famoso acá en Colombia. Jugó en el Mundial 2014 en Brasil, jugó en Argentina, y todavía sigue jugando. Ahora anotó gol por allá, por Uruguay. Entonces, y él viene de un barrio por acá, ¿verdad? Entonces, le puso a su hija J-Lo, así, y lo puso así. Se las dejo ahí, como dice un cura por acá, por Colombia. Entonces, J-Lo, un cura, no un cantante. El cura es, tú sabes. Entonces, vamos. Uy, ya son las 6, pero no importa. Vamos a ver si alcanzamos a ver esto. No me acuerdo ni dónde estaba. Estábamos acá. Entonces, ya de esto, solamente nos falta esta partecita. Nuestros amigos Igor, Teo. Uy. Para terminar, nos falta esta partecita. Entonces. No, eso no pasa así. Eso vaya así. Voilà. Quelques mois plus tard, Igor et Théo ont grandi. Quelques mois plus tard, Igor et Théo ont grandi. Leur nouvel ami, Pipo, est lui aussi plus grand et plus fort. Leur nouvel ami, Pipo, est lui aussi plus grand et plus fort. Il s'amuse à les emporter dans les airs. Chacun à son tour. Accroche-toi, lance Pipo. La jungle est bien plus belle vue d'en haut. S'exclame Théo. Et c'est toujours plus drôle avec des copains. Sourit Igor. Bueno, ahí tenemos eso. Les voy a decir una cosa. Hay unas palabras
en francés, que a veces tienen, una palabra tiene una pronunciación. Hay unas palabras que tienen dos pronunciaciones, depende de dónde está. Y hay otras palabras que tienen tres pronunciaciones. Esta palabrita que tenemos aquí, la palabra plus, tiene tres pronunciaciones. Plus. La trois pronunciación. Entonces, aquí tenemos la pronunciación plus. Aquí decimos plus drôle. Pero ella también se pronuncia plus. Así, plus. La palabra plus tiene tres pronunciaciones. Esta que tenemos aquí, que es plus. Esta que tenemos aquí, que es plus. Cuando está solita, se pronuncia plus. Y hay otra que es plus. Cuando la palabra que sigue, por ejemplo, comienza con vocal o H muda, por ejemplo, plus agréable. Ahí se pronuncia con Z, plus agréable. Entonces, en posición final se pronuncia plus, en posición intermedia, más consonante, se pronuncia plus, ¿vale? Y en más consonante, excepto si hay D. Por ejemplo, plus de voiture, plus de. Si hay plus de, ahí sí se pronuncia plus. Pero si viene un adjetivo, en este caso drôle, tenemos plus drôle, plus sympa, plus grand, plus petit. En este caso tenemos plus agréable, plus agréable, con Z. Aquí se pronuncia con S, aquí con Z, y aquí no hay nada. ¿De acuerdo? Lo mismo pasa con la palabra, creo que yo, con la palabra dis. La palabra dis y la palabra cis también tienen tres pronunciaciones, dependiendo cómo está ubicada, en qué posición. Posición final, posición intermedia más consonante o posición intermedia más vocal. ¿De acuerdo? Bueno, leemos aquí. Yo leo acá. Quelques mois plus tard, Igor et Théo ont grandi. Leur nouvel ami, Pipo, est lui aussi plus grand et plus fort. Ils s'amusent à les emporter dans les airs, chacun à son tour. Accroche-toi, lance Pipo. La jungle est bien plus belle vue d'en haut, s'exclame Théo. Et c'est toujours plus drôle avec des copains, sourit Igor. Sourit Igor. Qui veut lire ça? Paulina. Allez-y, Paulina. Okay, d'accord. Quelques mois plus tard, Igor et Théo ont grandi. Leur nouvel ami Pipo est lui aussi plus grand et plus fort. Ils s'amusent à les emporter dans les airs. Chacune son tour. Accroche-toi, lance Pipo. La jungle est bien plus belle vu de en haut, s'exclamait Théo. Et si est toujours plus drôle avec des copains, sourit Igor. Voilà. C'est très bien, Paulina. Sin embargo, hay que saber que aquí la T no se pronuncia, que aquí se C, tú me pronunciaste como si o algo así, C. Et c'est toujours plus fort, plus drôle. Por acá, creo que me pronunciaste la T o me pronunciaste una algo final, creo que fue aquí. Y hubo una, sí, aquí y aquí hay liaison. Tú las hiciste, pero las hiciste con S. Recuerda que ahí hay que ponerle un poquito de sabor. Entonces, aquí dijiste Pipo, très bien, et lui aussi, il est grand et plus fort, pero me pronunciaste la T, dice plus fort. Voilà, es plus fort, hasta la R. Il s'amuse. Aquí hay una Z y aquí también, a les emporter. Il s'amuse a les emporter dans les airs. Dans les airs. Aquí no se pronuncia la S. Dans les airs. Voilà. Y aquí esta palabra no es fácil, se pronuncia chacun. Chacun a son tour.
Entonces, estas dos palabritas que son, para los que ya estudiaron inglés, son bastante difíciles, ¿verdad? Ahí es chacun, a la E nasal, chacun a son tour, a son tour. Entonces, los que ya saben inglés me van a decir ahí a son tour. No, es a son tour. Voilà, chacun a son tour. Donc, très bien, Paulina. ¿Quelqu'un d'autre? ¿Alguien más? Moi, Claudia. Allez-y, Claudia. Oui, merci. Quelques mois plus tard, Igor et Théo ont grandi. Leur nouvel ami, Pipo, est lui aussi plus grand et plus fort. Ils s'amusent à les emporter dans les airs. Chacun son tour. Accroche-toi, lance Pipo. La jungle est bien plus belle, bout d'un haut, s'exclame Théo. Et c'est toujours plus drôle avec des copains, sourit Igor. Voilà, sourit Igor. Recordemos que aquí en vu, hay dos problemitas. La V, que hay, tiene que ser labio dental sonora. V, y la U, que tiene que ser. Vi. Voilà. Tiene que ser un sonido de I, pero tenemos que tener boca de U. Pongamos primero boca de U. Vi. Voilà. Plus belle. Plus belle vue. Plus belle vue. Exacto. Ahí, plus belle. Très difícil pour moi. Oui, c'est. Voilà. Et quand nous avons, c'est toujours. Toujours. Plus drôle avec des copains. Toujours plus drôle avec des copains. Toujours plus drôle avec des copains. Voilà. Et otra persona. Moi. Livexi, creo que dijo por ahí Livexi. Oui. Sí. Después no me acuerdo quién fue quien me dijo. Ale Livexi. Quelques mois plus tard, Igor et Théo ont grandi. Leur nouvel ami Pipo est lui aussi plus grand et plus fort. Il s'amuse à les emporter dans les airs, chacun son tour. Accroche-toi, lance Pipo. La jungle est bien plus belle vue de nous, s'exclame Théo. Et c'est toujours plus drôle avec des copains, sourit Igor. Voilà, donc, por ahí está. Ginny Beth, voilà, pero un momento. Aquí, très bien, Lubexi, una cosita, aquí en plus belle, esto aquí es bilabial. Aquí me lo pronunciaste un poco como con belle, fefe, hiciste como una. Entonces ahí es belle, tienes que cerrar bien los labios, poner B, como es la B de nosotros, belle. Plus belle, exacto. Bueno. Tenemos a Yarilet, creo que era, y Berenice. Primero Yarilet, no me acuerdo cómo era que se llamaba. Gilibet. Sí. Después tenemos a Berenice, Olenka. ¿Vale, sí? Bien. Quelques mois plus tard, Igor était en grandi. El nouvel ami Pipo, el lui aussi plus grand et plus fort. Il s'amusait à les emporter et dans les salles et chacun oui. Son tour. Et accroche-toi dans ce poids. Et la jungle est bien plus belle que ton eau, s'exclame Théo. Et c'est toujours plus drôle avec des copains, souris Igor. Ese plus, voilà. Entonces ahí teníamos a Yarilet. Después venía Berenice. Berenice, très bien. Oui. Oui. Quelques mois plus tard, Igor et Théo ont grandi. Leur nouvel ami Pipo est lui aussi plus grand et plus fort. Il s'amuse. Les amis les emporter dans les airs, chacun sur son tour. Accroche-toi, lance Pipo. La jungle est bien plus belle vue d'en haut, s'exclame Théo.
Et c'est toujours plus drôle avec des copains. Souris Igor. Voilà, très bien. Voilà, entonación. Hay unos referentes por ahí, pero está muy bien. Para este nivel está muy bien. Lo importante es que nosotros podamos conservar esa cadencia, ¿verdad? Ustedes puedan medirse, que no sea rápido, pero que ustedes puedan leer un párrafo que tenga, más o menos, o tenga 8 líneas, porque, bueno, eso son, ahí hay más líneas, pero imagínense que sean líneas más grandes, 8 líneas, y que ustedes lo puedan leer en 15 segundos, en 10 segundos, porque si un párrafo como este, usted se demora un minuto, voilà. Después teníamos a Wendy Calle, y después Olenka. Quelques mois plus tard, Igor et Théo ont grandi. Leur nouvel ami Pipo est lui aussi plus grand et plus fort. Ils s'amusent à les emporter dans les airs, chacun son tour. Accroche-toi à l'ange Pipo, la jungle est bien plus belle vue d'un nom, s'exclame Théo. Et c'est toujours plus drôle avec des copains, sourit Igor. Hola, Sugi Igor. Aquí hubo algo que fue lo que me dijo. Il s'amuse à les emporter dans les airs, chacun à son tour. Bueno, muy bien. Un poquito más despacio, un poco más despacio para que usted pueda ver cómo es la cosa, pero está bien. Voilà. Leur nouvel ami Pipo, et lui, y sí, aussi, me dijo aussi. Ahí me puso como una Z, y es, bueno, acá lo contrario, hay dos S, se pronuncia S. La, lui aussi. El lui aussi, plus grand et plus fort. Por ahí está Olenka y María, para terminar. Olenka. Quelques mois plus tard, Igor et Théo ont grandi. Leur nouvel ami, Pipo, et lui aussi, grand et plus fort. Ils s'amusent à les emporter dans les airs, chacun son tour. Accroche-toi, lance Pipo. La jungle est bien plus belle vue d'en haut. S'exclame Théo. S'exclame Théo. Et c'est toujours plus drôle avec des copains. Souris Igor. Voilà, très bien. Voilà, donc Olenka ya está desde nosotros casi que desde el principio conmigo. Entonces, mira ya. Voilà, s'accroche, souris Igor. Pour finir, il y a, ¿quién era que estaba ahí? Ya bajó la mano. Creo que era Marie Gutiérrez. Oui, es que se perdió mi conexión. Ah, bueno, allez-y, María. Merci. Quelques mois plus tard, Igor et Théo ont grandi. Leur nouvel ami Pipo est lui aussi plus grand et plus fort. Ils s'amusent à les emporter dans les airs, chacun son tour. Accroche-toi, lance Pipo. La jungle est bien plus belle bout d'un autre, s'exclame Théo. Et c'est toujours plus drôle avec des copains. Souris Igor. Voilà, souris Igor. Aquí no podemos hacer la liaison. Voilà. Aquí, en souris Igor, ahí no podemos hacer la liaison porque pertenecen a dos grupos rítmicos diferentes. El grupo del verbo y el grupo del complemento. Entre los grupos rítmicos no podemos hacer liaison. Se hace liaison dentro del grupo rítmico. El grupo rítmico del verbo, el grupo rítmico del complemento, el grupo rítmico del sujeto. Yo digo les hommes. Eso es el grupo rítmico del sujeto. ¿Vale? Pero entre los les hommes, por ejemplo, on. Si yo tengo esta palabra. Les hommes ont ñaña. Entonces, yo aquí la hago. Les hommes. Pero acá, con esta S, con esta O, ahí no puedo hacerla.
porque este es el grupo del sujeto, del verbo, y este es el grupo del sujeto. Aquí no puedo hacer liaison. Eso es interdit entre los grupos rítmicos. Por eso que ustedes deben saber, por eso esa clase de hoy, de qué es un grupo rítmico, que ustedes lo tienen que tener en cuenta, cuáles son las funciones, para que ustedes más tarde le cojan, o sea, sepan por dónde le entra el agua al coco, por qué se hace una cosa y por qué no se hace, ¿verdad? Bueno, vamos a dejar hasta ahí porque ya yo tengo clasecitas. Entonces, ahí te digo, uy, un hormiguerío aquí, un hormiguerío me comen, pero yo, a mí me da cosa matarlas, las pobres hormiguitas, pero me dan chuzo. Vaya para allá, caramba, a ver si hacen caso. Vaya para allá, allá hay comida ya, a ver. Vaya. Bueno, ahorita peleo con las hormigas. Entonces, bueno, muchas gracias por su atención. Sí, profesor. Bueno, oiga, ¿y aquí no hay caballero? Sí, profesor. ¿Se nos va a dar otro libro la próxima miércoles? Carlos, que es el único caballero, el único... Ah, mero macho, pero nada, no participa. Sí. Luciano también hay. Ah, Luciano, está Luciano. Ilia, otro. Ah, Ilian, otro. Uy, pero no lo vi, ¿dónde está? No sé dónde está. Pero tienen que participar, chicos, porque ajá. Wow. Merci beaucoup, profesor. A la prochaine, profesor. Un momento, no escuché quién dijo leyendo, terminé leyendo, pero no. Ah. Sí, uy, Liliana, que si nos va a compartir el libro antes para ir leyendo y buscando los... Sí, entonces yo voy a conversar con Gaby para ver, yo le tengo por ahí una propuesta de una cosa, vamos a ver qué libro vamos a poner. Entonces, sí, el libro se les comparte antes. ¿De acuerdo? Están pendientes. Qué lindo que fue este libro, me encantó a mí, me encantó. Sí. Muy bonito. Está chévere la historia y... Sí. Entonces, chévere la historia y hay unas palabras que así, pero sobre todo es como estamos en nivel que no tenga tanto, como les digo, tanto verbo complicado ni tanta cosa, que se haya un vocabulario que aprender, pero que no sea tantas frases complicadas, que sean más en lo que uno llama lectura fácil, ¿verdad? Que sean más frases simples, que sea sujeto, verbo, complemento, sujeto, verbo, complemento, y que haya algunas cosas exclamativas y ciertas cosas así, pero que entonces ya después se irá, así como vayan en el tiempo, también la lectura se irá poniendo lecturas más complejas, para que ustedes vayan también sintiendo la presión. ¿De acuerdo? De acuerdo, profesor. Hola. Bueno, muchas gracias a ustedes. Nos vemos. Que ya yo tengo... Muchas gracias, profesor. Saludos desde Ecuador. Gracias. Merci beaucoup. Au revoir.